Ya sé. Yo he salido desde el primer video que saqué en Curio Art. Bueno, aquí estoy. Si no me conoces, pues sí soy yo la que anda haciendo locuras por aquí y por allá. Pero bueno, en fin, este video es un video colaborativo con las chicas de Made in Colombia. En especial quiero mandar un saludo a mi amiga Connie Decorarte, que fue la que me invitó a participar en este colaborativo internacional. Te voy a invitar a que pases a los canales de todas estas chavas que van a estar en el colaborativo. Te voy a dejar sus videos por acá abajo en la descripción. Es un colaborativo bastante variado, no solamente habrá videos de tutoriales, y pues yo creo que te van a interesar, así es que pues no te pierdas la oportunidad de conocerlas, porque ellas estarán encantadas de recibirte en sus canales. Y bueno, antes de comenzar quiero desearte una súper feliz Navidad. Y sí, ya, está bien. Espero que te guste muchísimo. Vamos a comenzar con este tutorial. Lo que necesitarás para hacer este ángel navideño será una botella plástica. Sí, así es. Vamos a necesitar por el momento solamente el pico de la botella. Córtalo y emparéjalo súper bien. Ahora, corta también la parte lisa de la botella para que la podamos utilizar como un acetato y podamos cortar dos alas. Yo la dibujé con un plumón, así que bueno, pues después le quise quitar la pintura con un poco de acetona. Pero bueno, es opcional ya que también lo vamos a pintar. Ahora puedes tomar otra botella o si te sobra de la misma, vamos a recortar un poco de hilo de botella plástica. Vamos a tomar una bolita de periódico o de papel de reciclaje y le vamos a empezar a enredar este hilo alrededor, y vamos a ocupar también una vela para ir reforzando este hilo para que se vaya contrayendo y haciéndose duro, y de esta manera quede como una bola enredada de hilo de plástico. Es la idea para hacer la cabeza. Si tú tienes otra, pues puedes ponérmelo en los comentarios. La verdad es que a mí me gustó el efecto, me gusta cómo queda con este hilo de plástico. Y pues finalmente es tu decisión y puedes tú ponerle o quitarle lo que te guste. Vamos a ocupar también un círculo de cartón. Yo lo medí con la misma botella que vamos a utilizar. Y también hay que hacerle un borde. Esto lo hice con la plancha. Solo tienes que irle dando vueltas con la plancha caliente. Y ten cuidado de que no quede tan súper grueso, pero que no quede tan súper delgado. Como que quede en un término medio para que podamos seguir con el siguiente paso. Es muy importante que le hagas este borde con la plancha, porque es lo que nos va a servir para sostener la base y que le podamos meter lo que queramos y no se nos caiga ni nada. Queda la verdad muy bien, queda a presión, para eso cortamos el cartón circular y que le vamos a poner como una especie de tapa en la parte de abajo. Debe de quedar un poco más chico de lo que lo cortamos para que pueda quedar bien. Lo voy a acomodar con una barrita de silicona nada más para ver pues si queda. Después cuando le metamos lo que queramos adentro, pues ya va a quedar bien, ya no se va a salir ni a subir ni nada. Momento de armar nuestro ángel. Pega la cabeza primero y lo puedes hacer con cualquier pegamento de contacto, así mismo como las alas y otros detalles que tú quieras. Por ejemplo, yo le quise hacer una aureola, así es que recorté una tirita más de botella de plástico y hice un círculo, y con otra tirita también de la misma botella se la pegué en la parte de atrás y así quedó. Esta básicamente es la base de nuestro dulcero. Ahora píntalo como más te guste. Sinceramente te recomiendo que utilices aerosol para pintarlo, porque es la mejor pintura que hay para pintar las botellas plásticas, y no se va a despintar ni se va a ver como que mal pintado ni nada. Le puedes poner otros miles de adornos, lo que más te guste. Yo le puse nada más un moño y también le puse diamantina encima, diamantina tornasol y un poco de blanca, y pues este es el resultado. Espero que esta idea te haya gustado muchísimo. Si es así, me puedes regalar un like, me puedes dejar un comentario. Si ya estás suscrito a Curio Art, te invito a que le des clic en la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Yo soy Helen Nice y nos vemos súper pronto en un próximo tutorial. Y que no se te olvide pasar a visitar a mis amigos allá, a sus canales. Y recuerda que te dejo sus links acá en la descripción. Nos vemos muy pronto. Ya, estoy aquí. ¿Cómo estás?
ustedes lo esperaban. Lo estaban esperando. Yo sé que ustedes estaban esperando que yo estuviera aquí de nuevo. No, no es cierto, no se crean. Ya sé que no había salido desde el primer video que grabé en este canal.